lleva casi 8 años en prisión y este jueves la cuarta sala penal de la Corte Superior de Lima definirá si es extraditado a China o no. El empresario Wong Kuwin fue detenido en nuestro país en septiembre del año 2008 por presuntamente haber cometido contrabando agravado, soborno a altos funcionarios de China y defraudación aduanera entre 1996 y 1998. Todo este tiempo, el ciudadano chino ha estado recluido en un penal de la capital, pero sin ningún proceso penal encima, solo el de su extradición. No existe sentencia, no tenemos conocimiento de que en China haya un proceso penal, en el Perú no hay proceso penal. Y el proceso de extradición que se le ha seguido finalizó finalmente en el año 2015. Fecha en la que se decidió que sí sea extraditado. Sin embargo, esto iría en contra de un fallo del Tribunal Constitucional del 2011. Se aprobó la extradición en el año 2015. Sin embargo, en el año 2011, una sentencia del Tribunal Constitucional ordenaba al Estado peruano, al Poder Ejecutivo concretamente, de no extraditarlo y iniciar los trámites para hacerle un proceso penal aquí en el Perú. Pero, ¿por qué le preocupa tanto a la familia de Wong Kuwin que este sea extraditado? Según dicen, de ser juzgado en el país asiático no solo sería torturado por las autoridades, sino que se le dictaría la pena de muerte. La China de penalidad es muertes. Ajá. Y la China, ella probablemente se lleva a China y puede morir. La pena de muerte se le daría por el delito de contrabando agravado. Sin embargo, esta ya no aplicaría para dicho delito desde el 2011. No obstante, la defensa del ciudadano chino afirma que China no ha dejado en claro si esta nueva norma es o no retroactiva. Por otro lado, el abogado de Wong Kuwin señaló que su patrocinado hoy en día no debería estar detenido. Señor Wong Kuwin debería ya estar en libertad. Ninguna persona en el Perú sometida a un proceso penal puede estar privada de su libertad por más de 3 años, incluyendo al criminal más terrible que haya cometido delitos violentos, incluso seguido de muerte. En las próximas horas se definirá la suerte de este ciudadano chino, quien tiene una esposa e hija radicando en los Estados Unidos.